la arquitecta Mirka Zapozny de Precor. Arquitecta, cuéntenme, ¿este año qué es lo que ha traído Precor para la feria? Bueno, este año tenemos igual muestras de todas nuestras cubiertas, sin aislamiento, con aislamiento. Ahora estamos en el pabellón de la innovación, con productos nuevos. Estamos introduciendo nuestros termotechos, que son los paneles que tienen una cubierta metálica, aislamiento de poliuretano, pero la novedad es que para este año estamos trayendo un panel que tiene diferentes acabados en el cielo raso. Ya no es solamente tenemos acabado de metal, sino también, aparte de los paneles normales que tienen acabado de metal, tenemos uno que tiene un acabado de un papel especial, ¿no? Que es una barrera de vapor y además tiene un acabado arquitectónico tipo como si fuera una baldosa acústica. Correcto, eso también traería un poco, sería más económico en lo que es acabados para lo que es el techo. Aparte de ser más económico, te brinda más calidez, es un acabado más, más cálido, si se quiere, ¿no? Y aparte es de ser arquitectónico, tener un mejor acabado, te brinda un menos costo, entonces es económico. Aparte de eso, también tenemos un techo especial que es igual un panel de poliuretano, pero que viene con una capa, ¿no? Que es una capa especial que se sella por termofusión. Entonces, es especial para techos que vienen con una pendiente muy ligera, ¿no? Que es la tendencia ahora en lo que es cubiertas. Y entonces es totalmente hermético el tipo de sello y permite techos sin pendientes muy pronunciadas. Esas son las novedades que estamos trayendo al pabellón de la innovación, aparte de las placas colaborantes, ¿no? De los diferentes tipos de cobertura. Ah, también tenemos el supercerco, que es un cerco especial para obras, modular, y que se puede trabajar muy fácil, es de muy fácil instalación, ¿no? Esas son las novedades, entre otras cosas. El producto de innovación que ha traído Parescon, ¿ya se ha colocado en alguna obra? ¿Están ya en tratativas para colocarla en una obra? Bueno, sí, estamos estamos en vías de especificarlo en proyectos comerciales que están viniendo, pero digamos que es como la presentación, ¿no? Porque eso es un producto nuevo y a partir de ahora ya lo vamos a difundir en forma masiva. Y en cuanto al cielo raso que uno puede apreciar desde abajo, ¿vienen varios colores? Bueno, por lo general los cielos rasos son blancos, ¿no? Es la tendencia, es lo que prefieren. Existen varios colores, pero por ahora lo estamos sacando en blanco, que es lo que normalmente pide el mercado, ¿no? Sí. Muy bien, arquitecta, gracias.